Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, gracias. Pero ¿están estudiando o todavía no arrancaron? Más o menos. Yo estoy leyendo un poco, profe, pero todavía no arranqué a fondo. Bueno, bien. Falta más de 2 semanas todavía igual para el parcial. Es el 16, ¿no? Sí, Diecis sí. Sí, 16. Quedan varias clases todavía. Esperamos 3, 4 minutos más y damos comienzos. Si en algún momento salta un gatito arriba de la mesa, es porque adopté un gatito hace unos días y está saltando por todos lados. Les aviso por si tengo que cortar un segundo. En este momento está durmiendo igual. Mientras esperamos unos 2 minutos más, cuéntenme, ¿les gusta la materia? ¿Sí? La Más o verdad menos. que no le tenía mucha fe y me terminó gustando muchísimo más. Bueno, bien, eso. Sí. Es algo bueno. Es distinta. Distinta a las civiles, a la laboral. Es derecho público. A mí en general me gustan más las materias de derecho público. Me di cuenta y así que esta como que me gustó bastante y las civiles para mí son un parto. Claro. Entonces, este tipo de materias me gusta mucho más. Bueno, qué bueno eso. Qué bueno. Yo en realidad mi caso fue que empecé a estudiar cuando empecé a trabajar en el juzgado. Empecé a los 19 años y bueno, un poco me invadió el derecho administrativo antes de que viera las otras materias. Entonces no tuve mucha posibilidad. Y bueno, no, 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 me gustó desde el primer momento, lógicamente. Claro, a mí me pasa al revés. O sea, sé lo que no me gusta porque estoy laburando en eso, pero Claro. trabajo para PepsiCo, para el área de legales, y ellos tienen mucho Y laboral. sí. Sí, tienen, bueno, contrato, societario, pero entonces como que estudiarla me gusta, no sé, ejercerla ya es otra. Ejercer en la práctica. Bueno, Claro. ojalá. Ahora, justo lo que vamos a ver hoy va a ser una clase bastante práctica. Vamos a ver todo la segunda parte del proceso. No sé si llegaremos a todas las pretensiones, es la idea. Vamos a ver cada una de las pretensiones procesales. Les traje algunos objetos de demanda de casos reales para que vean cómo se aplica en la práctica los casos contenciosos administrativos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperemos que. La idea es esta. La idea que nos planteó a nosotros, los ayudantes, el doctor Herrera, es que tratemos de hacer las clases lo más prácticas posibles. ¿Sí? La idea es que ustedes se vayan aprobando obviamente esta materia y el día de mañana cuando se reciban de abogados puedan y abogadas puedan recibir un cliente y no agarrar no que le venga con un caso contencioso administrativo y no pasarlo a otro profesional, sino que ustedes sean capaces de poder estudiarlo, abordarlo y resolverlo. Eso sería lo ideal y creo que es el objetivo de todos los que integramos la cátedra. ¿Sí? Así que bueno, vamos a apuntar a eso.
Bueno, estamos en horario, vamos a comenzar. Traje un PowerPoint, como dice un profesor de una especialización que estoy haciendo en Derecho Procesal. Hoy en día los PowerPoint para los profesores son como salir a la calle con el barbijo, más o menos. Pero bueno, es una guía también para el profesor que se va guiando y no se va perdiendo o dando mucha vuelta, y también para los alumnos, que la idea es esa. La idea es que, lógicamente, puedan seguir el hilo de la clase y que tampoco tengan que pasar anotando, porque si no, lo que yo quiero es que razonen las cosas que vamos viendo durante el transcurso de la clase. Bueno, comencemos entonces. Si recuerdan, la clase pasada vimos todo lo que era la evolución constitucional del régimen de la materia contencioso administrativo. Vimos que en el 94 hubo una reforma muy grande y se estableció una nueva cláusula constitucional en el artículo 166. Vimos que existe hoy en día un código contencioso en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 12.008, que regula, es un código procesal. Y vemos que hay un fuero especializado, el fuero contencioso administrativo, que está vigente desde el año 2003. Entonces, bueno, vemos que el sistema, hay un sistema moderno, claramente cambió la cuestión al viejo moderno, que era un carácter revisor, ¿sí?, de intervención del Poder Judicial, y que intervenía en carácter originario y pleno la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En función de eso vamos a ver ahora cada una de las pretensiones. Antes de hablar de las pretensiones, me parece que está bueno hacer una diferencia entre acción, pretensión y demanda. Mientras la acción es el derecho subjetivo, público, abstracto y autónomo que goza toda persona física o jurídica para promulgar el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ¿sí?, esta es una definición que nos da Peirano, algo parecido dice el profesor Palacio, en sí es el derecho para promover un proceso y que dentro de ese proceso tengamos una sentencia, ¿sí?, lo que decía Couture hace muchísimos años, el derecho de peticionar a las autoridades. Esa es la acción, y es un derecho. La pretensión, por otro lado, es la manifestación de voluntad, ¿sí?, que efectúa alguien ante el órgano jurisdiccional, contra otra persona, ¿sí?, en miras a la satisfacción de un interés concreto, ¿sí? Concretamente es algo que yo le voy a pedir al juez, ¿sí? Es lo que constituye el objeto del litigio, ¿sí? A diferencia de la acción, es algo que se hace, es algo que se pide, ¿sí?, no es algo que se tiene, no es un derecho. Es algo que yo le voy a pedir al juez. Esa es la pretensión. Constituye el objeto del proceso. Y por otro lado, la demanda, dice Palacio, que es el acto de iniciación procesal, ¿sí? Es el acto formal de inicio del proceso que tiene unos requisitos formales y algunos presupuestos previstos en el CPCC. En sí, la demanda es la herramienta procesal, el modo de ejercitar el derecho a la acción. Ahora bien, a lo que a nosotros nos interesa, el proceso contencioso administrativo bonaerense, en la ley 12.008, previó un régimen de unidad de acción y pluralidad de pretensión, ¿sí?, con miras a garantizar el principio de tutela judicial efectiva que vimos en la clase pasada en el artículo 15 de la Constitución Provincial. Y esta multiplicidad de pretensiones, que están reguladas en el artículo 12 del Código Contencioso, se pueden efectuar de forma autónoma, es decir, individualmente, o en algunos casos conjuntamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de esos temas. Bueno, comencemos entonces con las pretensiones procesales. La ley 12.008 regula las pretensiones. En lo particular regula la anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general. Esto, lo que vamos a ver, se llama pretensión anulatoria o impugnatoria. El restablecimiento o reconocimiento de derecho o interés tutelados, ¿sí?, esto es la que es pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho. El resarcimiento de los daños y perjuicios causados, esta es la pretensión indemnizatoria o de condena a daños y perjuicios, pretensión indemnizatoria. La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo, esto es la pretensión meramente declarativa o pretensión declarativa de certeza. Después tenemos la pretensión cesación de una vía de hecho administrativa, vía de hecho ya vieron en la primera parte, ahora vamos a repetir algún concepto. Y por último, la pretensión de que se libre orden judicial de pronto despacho, lo que es la pretensión del amparo por mora, ¿sí?, ante la mora de la administración. Bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco cada una de ellas. Comencemos entonces por la pretensión anulatoria. La pretensión anulatoria es la pretensión histórica. Es la pretensión que siempre estuvo
protegida por el proceso contencioso administrativo. En el régimen anterior que habíamos visto, en el Código Varela, que tenía un carácter revisor, siempre estuvo presente la impugnación de actos administrativos, ¿sí? La impugnación de la actividad administrativa de la administración, de la actividad administrativa, ¿sí? A través de la impugnación de los actos administrativos. Es la pretensión histórica. Esa siempre estuvo vigente. Y hoy en día, en el artículo 12, inciso primero de la ley 12.008 que vimos recién, se establece en determinados supuestos, ¿sí? La anulación de actos administrativos de alcance particular, la anulación directa de actos administrativos de alcance general, ¿sí? Los reglamentos, la anulación indirecta de actos administrativos de alcance general que se aplica mediante actos particulares, es decir, yo ataco el acto particular, pretendiendo que caiga el acto general también, la anulación directa de ordenanzas municipales, sean de alcance general o particular, y la anulación indirecta de ordenanzas municipales mediante atacando justamente el acto que da aplicación a esa ordenanza. Con estos dos últimos puntos de la impugnación de ordenanzas municipales me voy a quedar un poquito más. La ley 12.008, en el inciso primero, no estipula la impugnación de ordenanzas municipales. Como vimos, estipula la anulación o impugnación de actos particulares de alcance, de actos de carácter particular o general, ¿sí? No habla de las ordenanzas municipales. Esto lo derogó la ley 13.101. Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina sostiene que sí se pueden impugnar judicialmente en el fuero contencioso administrativo las ordenanzas municipales. Y esto con sustento a lo que establece el artículo 3 y el artículo 33, inciso 2 del Código Contencioso Administrativo, ¿sí? Pretender de que no se podría impugnar estas ordenanzas municipales ante la justicia contencioso administrativo sería claramente algo contrario al principio de tutela judicial efectiva que vimos en la clase pasada, ¿sí? Pretender de que las ordenanzas municipales no se podrían revisar a través de la justicia contencioso administrativo de primera instancia sería claramente contrario y prácticamente las haría imposible de revisar judicialmente, si fueran solamente revisadas a través de la acción de amparo, ¿sí? O de la acción originaria de inconstitucionalidad directamente ante la Corte. Pero qué quiero hacer unos recaudos respecto del contenido de la ordenanza municipal para que vean cuándo se puede impugnar por la pretensión arbitraria y cuándo no. Si la ordenanza municipal posee un contenido que es normativo, con mandatos generales y abstractos, que de aplicarse en un futuro, ¿sí? O actual, afecten o menoscaben derechos amparados por la Constitución provincial, ahí no es la acción correspondiente a la pretensión anulatoria, sino que es la acción originaria de inconstitucionalidad. Esto porque está previsto en la Constitución provincial, en el artículo 161, inciso primero. Entonces, si el contenido de la ordenanza, ¿sí? afecta o menoscaba derechos de la Constitución provincial, no va a la anulatoria, va a la acción originaria inconstitucional. ¿Y cuándo sí va la pretensión anulatoria? Bueno, cuando medie un acto de aplicación de la ordenanza municipal, va la pretensión anulatoria, es decir, se impugna el acto de aplicación de la ordenanza municipal e indirectamente se ataca a la ordenanza. Si se trata de impugnar una ordenanza municipal de alcance particular, ¿sí? ¿Cuáles son las ordenanzas municipales de alcance particular? Son aquellas que no tienen abstracción, ¿sí? que no tienen la característica de ser impersonales, ¿sí? Propia de las ordenanzas que emanan del departamento deliberativo, ¿sí? En este caso, se asimila en un acto administrativo. Entonces, se puede impugnar en la justicia del fuero contencioso administrativo. Lógicamente también es si la ordenanza es violatoria de la Constitución Nacional, de cualquier ley o de la normativa de carácter intrafederal. En estos casos se canaliza la impugnación por la pretensión anulatoria, ¿sí? Entonces, el único caso que no va, en principio, es cuando afecta a derechos amparados por la Constitución provincial. Vamos al trámite de la pretensión anulatoria, ¿sí? Hay dos tipos de trámite. Que se canalice de forma individual o autónoma, ¿sí? ¿Qué es esto? Ante un acto administrativo que me sale desfavorable durante el curso de un procedimiento administrativo, yo lo impugno judicialmente, ¿sí? Entonces, no hay otra pretensión que no sea la impugnación judicial de ese acto administrativo, ¿sí? Estamos en presencia de una pretensión anulatoria individual, ¿bien? Pero también se puede establecer conjuntamente con otras pretensiones, ¿sí? Es decir, pretensión anulatoria y otras pretensiones que vamos a ver en adelante. ¿Cuáles son los casos donde pueden darse conjuntamente con otras pretensiones? Les doy un ejemplo. Si yo impugno en materia de sanción, una sanción que me imponen a mí por ser empleado público, ¿sí? Y yo impugno el acto administrativo, pero a su vez pido ¿cómo se dice?
el restablecimiento del derecho a que, al reconocimiento del cargo, o sea, a que, me reconozca, que me devuelvan al cargo que yo ostentaba, ¿sí? Ahí estoy pidiendo también una pretensión de restablecimiento de derecho. Y si yo pido además los salarios caídos, ¿sí? Ahí estoy planteando una pretensión indemnizatoria. Entonces, en un solo proceso yo puedo plantear tres pretensiones distintas. Pretensión anulatoria impugnando el acto que me sancionó, la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho para que me devuelvan al cargo que yo ostentaba, y la indemnización por los salarios caídos, es decir, todo el cúmulo de salarios que no cobré durante ese plazo, a través de una pretensión indemnizatoria. Entonces, pueden tramitar de forma individual o conjuntamente con otras pretensiones. Ahora vamos a ver las vías procesales por las cuales pueden canalizarse esta pretensión anulatoria. Los tipos de proceso. En primer lugar es el proceso ordinario, ¿sí? Reglamentado en el título 1 del Código Contencioso. Este es el proceso ordinario, el que subyace desde el artículo 13, 14 hasta el 66. ¿Sí? Se desarrolla allí. Luego tenemos la posibilidad de iniciarlo como un proceso sumario de legitimidad. El proceso sumario de legitimidad está establecido dentro de lo que son los procesos especiales administrativos. Si no me equivoco, empieza en el 66. Bueno, miren mi código contencioso. Es finito porque tiene 77 artículos. En el 67 y comienzan los procesos contenciosos administrativos especiales. Del 67 al 78, que termina. ¿Sí? Entonces, puede ser a través de un proceso sumario de legitimidad. Puede ser un proceso sumario si se trata de una impugnación de sanciones en materia de empleo público. Esto está especialmente regulado en los artículos 71 a 73. Procedimiento recursivo cuando se impugnan resoluciones de los colegios o consejos profesionales. Hay un procedimiento especial también establecido en el Código Contencioso. A ver si alguien me dice qué organismo es competente ante la impugnación de una resolución de un colegio o un consejo profesional. ¿A dónde se impugna? ¿Nadie? ¿Es competencia federal o no? No, federal no. Nunca. Acá vamos a hablar siempre de provincial, de la provincia de Buenos Aires. Pero hay una cuestión particular. Cuando vimos la clase pasada que las resoluciones de los colegios o los consejos profesionales se impugnan no ante los juzgados de primera instancia, sino a través de un recurso directo ante las cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo. ¿Sí? Este tiene un régimen especial. ¿Sí? Eso que la Cámara de Contención entiende en carácter de alzada de las resoluciones de primera instancia y con competencia originaria en algunas cuestiones. Esta era una. Bien. Puede ser pregunta exacta. Y por último, proceso sumario de legitimidad para impugnar los actos administrativos definitivos de los órganos superiores de las cajas de previsión social de profesionales. En este caso sí entiende los juzgados de primera instancia. Bueno, estos son distintos tipos, distintas vías, ¿sí?, procesales por las que pueden tramitar la pretensión anulatoria. Lógicamente, el proceso ordinario es el más amplio en cuanto a las etapas y a los plazos, ¿sí?, y a medida que se van estableciendo procesos especiales, tienen algunas particularidades. A lo último, al final de la clase, les preparé un cuadro con las distinciones entre proceso ordinario y proceso sumario para que las podamos ver en particular. Requisitos de admisibilidad, fundamental. ¿Sí? Pretensión anulatoria. ¿Qué necesito para yo poder iniciar una pretensión anulatoria? ¿Qué supuestos se tienen que dar? Bueno, en primer lugar, el primer supuesto que tenemos es el agotamiento de la vía administrativa. Esto está estipulado en el artículo 14 del Código de Contencioso. Si yo quiero iniciar una pretensión anulatoria, lógicamente, previo tengo que agotar la vía. ¿Sí? Salvo las excepciones, que son cuatro, que están establecidas en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero impugnar un acto definitivo o asimilable a definitivo, por ejemplo, un acto de caducidad de procedimiento es asimilable a definitivo, ¿sí?, tengo que agotar la vía administrativa. ¿Okay? Tengo que terminar toda la instancia administrativa para poder recién impugnar judicialmente. Siguiente, el acto administrativo no tiene que haber estado consentido. Lógicamente, si yo lo estoy impugnando, no lo tengo que haber consentido en sede administrativa. Ahora, ¿qué pasa si la administración, frente al reclamo administrativo que yo inicié, no me dicta el acto que yo estoy necesitando para poder agotar la vía? Bueno, ahí está la configuración del silencio. La configuración del silencio es ante la
inactividad formal de la administración en dictar el acto administrativo dentro del plazo establecido, yo le puedo presentar un pronto despacho para que en el plazo de 30 días, o sea, presento un pronto despacho para que me resuelva, ¿sí? Si en el plazo de 30 días de haber presentado el pronto despacho no resolvió, yo puedo configurar, se configura el silencio administrativo denegatorio, ¿sí? Entiendo que mi reclamo fue rechazado y puedo acudir a la vía judicial. Entonces, agotamiento de la vía administrativa a través del acto administrativo último por parte de la administración o que se configure silencio administrativo. ¿Bien? Interposición temporánea de la demanda. ¿Qué significa esto? Que la demanda se interponga dentro del plazo dispuesto por el artículo 18 del Código Contencioso. Para la pretensión obligatoria, el Código Contencioso establece plazo de caducidad. ¿Qué significa esto? Que si yo no interpongo la demanda dentro del plazo previsto por el Código Contencioso Administrativo, ¿sí? No corre. ¿Sí? Lo digo simple, no corre. ¿Cuál es el plazo de caducidad que tiene prevista el Código Contencioso para la pretensión obligatoria? En el proceso ordinario, 90 días. ¿90 días de qué? Hábiles judiciales. ¿Sí? Entonces, dentro de los 90 días hábiles judiciales, yo tengo que interponer la demanda. En el caso del proceso sumario, son 60 días. ¿Sabes? Después lo vamos a comparar con un cuadrito. ¿Sí? No se queden con el tema de los plazos. Pero sepan de que hay requisitos de admisibilidad especiales en la pretensión obligatoria, que es una de las que más tiene requisitos de admisibilidad. Agotamiento de la vía y plazos de caducidad. Y por último, en los casos de materia tributaria, tenemos que efectuar el pago previo. ¿Qué significa esto? Esto es el solve et repete. ¿Sí? Es decir, si la administración en materia tributaria resuelve que yo tengo que pagar una suma de dinero, ¿sí? O sea, yo soy obligado a pagar una suma de dinero, ¿sí? En sede administrativa, yo tengo que pagarla para poder impugnar judicialmente. Esto está establecido en el artículo 19 del Código Contencioso. ¿Sí? Es el pago previo. ¿Cuándo yo me encuentro exento de este pago previo? Bueno, el propio artículo 19 en el inciso 3 prevé dos supuestos. En primer lugar, un supuesto de negación de justicia. Es decir, esa persona no puede pagar la obligación. Claramente, si estamos hablando de una cuestión tributaria, una persona que liquida, tributa anualmente, no sé, 1,5 millones de pesos, y la obligación dineraria es de 5 millones, claramente hay un supuesto de negación de justicia. ¿Sí? Entonces, habrá que comprobarse eso. Y el segundo, exención es en los casos de la pretensión meramente declarativa. ¿Sí? La pretensión declarativa certeza que la vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero bueno, estos son los dos supuestos en los cuales se encuentra eximido del pago previo. ¿Bien? Seguimos. Bueno, vimos pretensión anulatoria, ¿sí? O impugnatoria de los actos administrativos. Vamos a ver un caso concreto para ver cómo se explica. Bueno, acá se trata, esto es un objeto, es un caso real, ¿eh? Se trata de justamente una anulación contra la Dirección General de Cultura, debe haber sido una docente, yo la verdad los casos mucho no los leí, donde interpone justamente una pretensión anulatoria contra el acto que... si no me equivoco, le había rechazado un cargo de inspector en enseñanza titular de modalidad. Pero vean cómo se aplica, o sea, cómo se impugna judicialmente el acto administrativo emanado de la autoridad superior de la Dirección General de Cultura. Bien, este es otro caso. ¿Sí? Acá se promovió una demanda contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, solicitando... digamos, impugnando judicialmente un acto que le había rechazado la solicitud de un reajuste y generó un cargo deudor, es decir, le habían descontado, a su vez, de su sueldo, una suma estipulada. Todo esto mediante un acto administrativo. Entonces lo que se hace es se impugna judicialmente. ¿Qué es lo que se plantea para poder impugnar judicialmente un acto? Bueno, justamente que ese acto tiene vicios. ¿Sí? Tiene vicios en el objeto, en el procedimiento, en la finalidad o en la causa. ¿Sí? Eso es acto administrativo que ya lo veo en la prima. Pero si yo lo impugno judicialmente es porque algo está mal, o considero que algo de ese acto administrativo está mal. Entonces, esa es un poco la idea de la impugnación judicial. ¿Bien? ¿Se entendió la anulatoria? ¿Dudas? ¿Seguimos? Bien. Pretensión de restablecimiento o de reconocimiento de derechos. La pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos es justamente... la que se pretende
reconocer una situación jurídica o establecer aquellas adaptaciones para el restablecimiento pleno de una situación jurídica que esté estrechamente vinculada con la constitución provincial, las leyes, decretos, reglamentos. Es decir, ¿cuáles son los supuestos que se pueden dar de la pretensión de restablecimiento o de reconocimiento de derecho? Existe una situación jurídica preexistente a la actuación u omisión administrativa, por ejemplo, aquellos derechos nacidos de un contrato administrativo, ¿sí? O que no haya tenido un desarrollo previo al haberse impedido su nacimiento, por ejemplo, que se haya vedado la aprobación de un proyecto urbanístico, ¿sí? Esto es un típico caso de un restablecimiento o reconocimiento de derecho. Otro supuesto es el restablecimiento de una situación jurídica perturbada pretendiendo levantar restricciones ilegítimas. Por ejemplo, una persona que se encuentra impedida de participar en un concurso público o la denegatoria de un ascenso habiendo triunfado en un concurso, ¿sí? Esos son típicos casos de restablecimiento o reconocimiento de derecho. Lo cierto es que esta pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho tiene una importancia, y la importancia es justamente que la utilidad radica en la justiciabilidad de la inactividad formal y material de la administración. Es decir, yo tengo un acto o tengo una norma que me garantiza un derecho, ¿sí? Pero la administración no me lo da. Entonces, yo lo que justamente hago es promuevo una pretensión de restablecimiento o de reconocimiento de derecho para justamente que la administración me dé lo que a mí me debe, ¿sí? A lo que a mí me debe reconocer. ¿Sí? Esto puede ser un ejemplo, un reintegro de IOMA. IOMA dispuso un acto administrativo, ¿sí?, a mi favor y no me lo entrega ese dinero o una prestación, ¿sí? Yo interpongo una pretensión de restablecimiento de derechos para que me la entregue. ¿Sí? Es un típico. Lo cierto es que el derecho que yo pretendo que se me reconozca en el proceso tiene que estar justamente en alguna de las fuentes del ordenamiento jurídico. Sea la constitución provincial, sea una ley provincial que emane de la legislatura provincial, una ordenanza municipal, un acto normativo, un acto no normativo, hasta, para que se den una idea, los precedentes administrativos y los principios generales de derecho que vimos como fuentes en un principio también aplican. Entonces, lo que yo justamente tengo que demostrar, ¿qué es lo que la administración me tiene que reconocer a mí? Bien. Acá tenemos dos modos de planteamiento. Tenemos la posibilidad de plantearla autónomamente, ¿sí?, es decir, de forma individual, que tiene un carácter residual y no subsidiario. Para que se dé una idea, la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho es la pretensión más amplia que se encuentra en el Código Contencioso Administrativo. Justamente la posibilidad de plantearla de forma autónoma se estipuló para que no existan situaciones jurídicas lesivas por parte de la administración que queden sin protección judicial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En caso de duda, ¿sí?, de que yo pueda promover una acción contencioso administrativo, seguramente puedo encajarla en una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho. Es la más amplia, la que permite más juego, ¿sí? Esto es algo importante que tienen que saber a la hora de plantear. Y la otra forma es plantearla de forma accesoria o complementaria, ¿sí? Vieron que nosotros vimos anteriormente cómo podíamos plantearla conjuntamente con una pretensión anulatoria, ¿sí?, o con una pretensión indemnizatoria. En el caso de la impugnación de la sanción al empleado público, ¿sí?, yo pido el restablecimiento en el cargo, esa es la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho, y los salarios caídos, esa es la pretensión indemnizatoria. Entonces se pueden plantear de forma autónoma o accesoria o complementaria, ¿sí?, concatenada con alguna o algunas pretensiones. ¿Vamos bien por acá? ¿Dudas? No, está bien. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos? Los requisitos se modifican si yo la planteo de forma autónoma o si la planteo conjuntamente con otras pretensiones. Si yo la planteo de forma autónoma, el principio es la demandabilidad directa. ¿Qué significa la demandabilidad directa? No tengo que agotar la vía administrativa y no hay plazo de caducidad. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo interpongo la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho conjuntamente con la pretensión anulatoria, tengo que cumplir con los requisitos del artículo 14 y el artículo 18. Tengo que agotar la vía y tengo que interponer la demanda dentro de los plazos de caducidad que establece el artículo 18. ¿Por qué es esto? Lógicamente,
para que a través de la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho no se pretendan zafar de los recaudos previstos para la pretensión impugnatoria. ¿Sí? Yo tengo que cumplir con los recaudos previstos por la pretensión impugnatoria para poder promover el restablecimiento o reconocimiento de derecho. ¿Sí? Entonces, si yo la interpongo de forma accesoria, tengo que cumplir con esos recaudos del artículo 14 y 18. Pero si se interpone de forma autónoma, la demandabilidad es directa. Y respecto al contenido de la sentencia, ¿qué es lo que puede decirme el juez en un proceso de restablecimiento o reconocimiento de derecho? Bueno, justamente me puede reconocer el derecho o el interés tutelado y adoptar las medidas o actos necesarios a tales fines. Ese es el contenido de la sentencia. El artículo 50 del Código Contencioso establece todos los tipos de sentencia en las distintas pretensiones que puede dictar el juez. ¿Sí? Así que después leen tranquilo el 50 y van a relacionarlo con cada una de las pretensiones que estamos viendo en la clase de hoy. Un ejemplo. Acá tenemos una empleada pública que debe haber sido exonerada o cesó en su empleo público y justamente pide que se le restituya su fuente de trabajo con los salarios caídos e intereses desde mi cese y hasta el efectivo pago y se abone la asignación por nacimiento de hijo. O sea, acá estamos en presencia de un restablecimiento de derecho conjuntamente con una indemnizatoria. La indemnizatoria son los salarios caídos. ¿Sí? Y el restablecimiento que se le restituya su fuente de trabajo. Que se la restituya al cargo que ostentaba antes de la actuación de la administración. ¿Sí? Otro ejemplo. Acá tenemos una demanda donde tenemos tres pretensiones. Las que vimos primero. Pide la anulación de un decreto municipal, el restablecimiento de su derecho como personal de planta permanente de la Municipalidad de Mar Chiquita y la reparación de los daños y perjuicios sufridos causados por las conductas imputadas por la Municipalidad. Pues acá tenemos un caso práctico donde están las tres pretensiones. Anulatoria, restablecimiento de derecho y indemnizatoria. ¿Sí? Para que vean cómo se puede plantear esto en casos reales. Pretensión indemnizatoria. La pretensión indemnizatoria o la pretensión de condena por daños y perjuicios al Estado, ¿sí?, está regulada en el artículo 12, inciso 3, y se establece en consonancia con las previsiones del artículo 2, inciso 4. ¿Sí? Estamos hablando de aquella pretensión por responsabilidad patrimonial del Estado provincial, municipal o de alguno de los entes públicos por la actuación u omisión lícita o ilícita, ¿sí?, de fuente contractual o extracontractual. Bien, entonces, estamos en presencia, volvemos, de una responsabilidad del Estado, responsabilidad creo que ya lo vieron con el doctor Herrera, una responsabilidad del Estado, ¿sí?, por una actuación u omisión lícita o ilícita, ¿sí?, de naturaleza contractual o extracontractual, que lógicamente generan daños, ¿sí?, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el fundamento de que exista esta pretensión indemnizatoria y que exista la posibilidad de imputarle al Estado una responsabilidad? Bueno, lógicamente la responsabilidad estatal tiene su fundamento en la existencia propia y continuidad del Estado de Derecho, ¿sí?, del Estado Constitucional de Derecho, el neoconstitucionalismo. ¿Sí? Allí radica el fundamento de la pretensión indemnizatoria y la posibilidad de reclamarle daños y perjuicios por la conducta u omisión del Estado. Después esto no le voy a decir mucho más porque ya vieron responsabilidad con el doctor Herrera y no quiero mezclar algunos conceptos, pero lo cierto es que el fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado en la provincia de Buenos Aires radica justamente en la protección del derecho de propiedad de todos los ciudadanos bonaerenses, ¿sí?, en justamente el principio que veda la posibilidad de dañar a otro, ¿sí?, y por otro lado en la igualdad de las cargas públicas. Esos son los tres principios sobre los cuales gira en torno a la responsabilidad estatal y por la cual se puede promover una pretensión indemnizatoria o de daños y perjuicios. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál era el último principio? Igualdad de las cargas públicas. Ah, bueno. Artículo 11 de la Constitución Provincial. Bien. En cuanto a los requisitos de la pretensión indemnizatoria, a ver, es una pretensión de daños y perjuicios. ¿Sí? Si ustedes ya vieron civil, ya vieron los procesos civiles, es la pretensión de condena por daños y perjuicios. Pero ¿quién está del otro lado? Está el Estado. ¿Por qué? Porque hay competencia material. ¿Se acuerdan que vimos competencia material la clase pasada? Ejercicio de funciones administrativas, ¿sí?, actividad o inactividad del Estado.
Los requisitos respecto a la pretensión indemnizatoria es la demandabilidad directa. ¿Qué significa esto? No tengo que agotar la vía administrativa y no tengo plazo de caducidad, en principio. Ahora vamos a ver que el artículo 20, en algún caso puntual, regula un proceso especial. Pero en principio, la demandabilidad es directa. Cuando yo le digo que la demandabilidad directa es que no hay que agotar la vía administrativa. ¿Bien? Pero después tenemos que ver que hay determinados requisitos que tenemos que nosotros cumplir al momento de interponer la demanda y que se diferencian según el tipo de responsabilidad. Hay dos tipos de responsabilidad que nosotros vamos a decir. La responsabilidad estatal por acción u omisión ilícita y la responsabilidad estatal por actividad lícita por parte del Estado. Y respecto a la responsabilidad estatal por acción u omisión ilícita, vemos que tenemos que probar tres presupuestos. En primer lugar, la falta de servicio. Yo en la demanda tengo que probar la falta de servicio, la acción u omisión ilícita concreta por parte del Estado. La SSBA dice que la falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular. Esto un poco son las bases y el fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado. La falta de servicio. Por otro lado, tengo que probar el nexo causal, ¿sí? La vinculación que existe entre la falta de servicio con los daños padecidos por el litigante. Y por último, lógicamente, los daños resarcibles. Yo en la demanda tengo que probar y detallar todos los daños sufridos por la acción u omisión ilícita por parte del Estado. ¿Sí? Estos son distintos rubros que se plasman en la demanda en cuanto a los rubros de daño material, daño moral, daño psicofísico, lucro cesante, ¿sí? Y las distintas posibilidades de daños que se pueden generar, en este caso, por la acción u omisión ilícita. ¿Qué pasa con la responsabilidad estatal por actividad lícita? ¿Sí? O sea, cuando la administración actúa dentro del marco de la legalidad, dentro del marco que está dispuesto para que se pueda desarrollar, ¿sí? Dentro de la actividad lícita. Bueno, además de la falta de servicio, del nexo causal y de los daños resarcibles, dice la Corte que tengo que probar dos cuestiones más. La ausencia del deber de soportar el daño. Tengo que demostrar por qué yo no tengo que soportar ese daño. Y por último, la presencia de un sacrificio especial del afectado. Esto, así palabras textuales, dice la Corte. Estos dos presupuestos se agregan cuando la responsabilidad estatal es por actividad lícita. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Bueno, el caso especial que les decía está previsto en el artículo 20. El artículo 20 del Código Contencioso establece la pretensión indemnizatoria derivada de justamente de un acto administrativo que yo considero que es ilegítimo. ¿Sí? O sea, hay un acto administrativo y ese acto administrativo que yo considero legítimo me produce daños, ¿sí? Me genera daño. ¿Cómo puedo yo plantear esta pretensión indemnizatoria? Bueno, hay dos posibilidades que establece el artículo 20. La anulatoria e indemnizatoria conjunta, de forma conjunta, es decir, en el mismo proceso pido la anulación del acto administrativo y la indemnización por los daños y perjuicios, ¿sí? O hay otro supuesto, que es, presento la pretensión anulatoria solamente, es decir, impugno el acto objetado, ¿sí? Que considero que está mal, y una vez finalizado ese proceso, una vez que finaliza, y lógicamente si me salió a favor, presento una pretensión de daños y perjuicios, siempre y cuando esté dentro del plazo de prescripción, que es de 3 años, dice la Corte, a partir de que el acto adquirió firmeza, es decir, a partir de la confirmación o denegatoria judicial. Así que están estas dos formas respecto de la indemnización de la ilegitimidad de los actos. Hacer la anulatoria e indemnizatoria conjuntamente, o primero la anulatoria y después los daños y perjuicios, lógicamente si el juez anuló el acto y me dio la razón. Cuestiones de competencia. Cuando vimos la clase pasada que hay muchos conflictos de competencia, principalmente entre jueces contenciosos administrativos y jueces civiles, a veces con jueces laborales, vemos lógicamente por qué lo vemos. Lo vemos por cómo estableció el artículo 166 de nuestra Constitución Provincial la materia contencioso administrativo, que es el ejercicio de funciones administrativas. Y por eso se ha establecido que únicamente ingresa en la competencia del fuero contencioso administrativo la responsabilidad generada por actividad exclusivamente administrativa. Esto con fundamento del 166 y el artículo primero de
del Código Contencioso. ¿Qué queda fuera de acá? Que lo vimos en la clase pasada. Queda fuera la actividad jurisdiccional y la actividad legislativa. Pero la actividad administrativa del Poder Legislativo y la actividad administrativa del Poder Judicial están dentro de la materia administrativa. Eso tiene que quedar bien en claro, chicos. Bien. Por último, lógicamente, el contenido de la sentencia, si me hacen lugar, me da un monto determinado, ¿sí?, por resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. Y si el monto no se puede determinar, habrá que hacer una liquidación en su momento que la sentencia adquiera firmeza, ¿no? Si no fue apelada a la Cámara o si fue consentida en primera instancia. Bueno, ejemplos de pretensión indemnizatoria tenemos muchos, pero yo acá les traigo uno que vimos la clase pasada y que por eso me interesaba. Un accidente de tránsito generado entre un móvil policial y un tercero. En este caso creo que eran unos chicos que iban en una motocicleta, ¿sí? Este caso se le imputa la responsabilidad al Estado, ¿sí?, por una actividad lícita. Hasta ahí habrá que ver si fue ilícita o no. Depende si se prueba en el proceso que el vehículo conducía en exceso de velocidad y, como dice acá, sin las luces reglamentarias expresadas y con las luces de sirena. Bueno, hay muchas cosas que probar en este tipo de litigios, pero hay muchos casos en los cuales hay accidentes entre móviles policiales y un tercero. Bien, pero no quería dejarle de traer esta demanda. Otra demanda que vimos la semana pasada. Una persona que se cae por una tapa de OCE, creo, ¿no? Sí, por una tapa de OCE y le reclama 450 mil pesos al Estado porque creo que se fracturó y otra cuestión más. ¿Sí? Ahí está, padeciendo una fractura de polo inferior en la rótula de la rodilla izquierda. Una persona que se cayó, en este caso demandó solo a OCE, no demandó al frentista, que me parece bien. ¿Sí? De hecho, el frentista, como ven acá, soy asistido por el propietario de la vivienda. Es testigo presencial de la caída de la señora. Entonces, en este caso, demandó a Obras Sanitarias por cómo se encontraba, en qué situación se encontraba esa tapa y por el accidente que se produjo. ¿Sí? Este caso creo que lo vimos, que lo hablé con Viviana, me parece. ¿No? Viviana, ¿estás ahí? Si me escuchás, me parece que hablamos de este caso. Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, pretensión prestacional. Vamos a ir rápida con esta porque si no, no es ya. Pretensión prestacional. La pretensión prestacional, Pablo Perrino, que es un gran notorio especialista del derecho administrativo, nos dice que es un remedio procesal frente a la inactividad material de la administración producida fuera del procedimiento administrativo, no hay procedimiento administrativo, y generada en el ámbito de cualquiera de las funciones que el Estado desarrolla. Concretamente, es que yo le voy a pedir al juez que el Estado realice una conducta positiva o que me entregue determinada prestación. ¿Sí? Esta pretensión está vinculada estrechamente con lo que son los derechos sociales o los derechos de tercera generación. Ahora, ¿cuál es el desarrollo histórico del proceso contencioso administrativo bonaerense? Bueno, lógicamente en el antiguo sistema, ¿sí?, que tenía un carácter revisor netamente, no estaba previsto de que se pueda pedirle una conducta positiva por parte del Estado. Así que en el antiguo sistema queda descartada la pretensión prestacional. Con la ley 12.008, en el texto original, se estableció la pretensión prestacional en el artículo 12, inciso sexto, y en el artículo 17. En el artículo 12, inciso sexto, que como vieron anteriormente, no la nombramos, porque fue derogada, se establecía que se podía promover una pretensión para la realización de una determinada prestación por parte de alguno de los entes previstos en el artículo 1. Y el artículo 17 establecía el procedimiento para esa pretensión prestacional. ¿Qué pasó? Con la ley 13.101, que como verán, reformó bastante el Código Contencioso Administrativo, la eliminó. ¿Sí? Eliminó la pretensión prestacional del Código Contencioso. ¿Sí? Entonces no sabía si dárselas o no, pero me parecía interesante mostrársela. ¿Por qué? Porque realmente la realidad jurídica, ¿sí?, establecida en nuestro sistema, y teniendo en cuenta el artículo 166 de la Constitución Provincial, hace que esta pretensión, a pesar de que no está regulada, se pueda pedir. ¿Cómo? A través justamente, muchas veces, del restablecimiento o reconocimiento de derecho, que como bien les dije, es una de las pretensiones más amplias. Bueno, puede abarcar un supuesto de una pretensión prestacional. ¿Sí? Yo le puedo pedir al Estado que realice una conducta positiva o que me entregue determinada prestación. Bueno, de esa forma vemos que se le puede reclamar al Estado. La dogmática jurídica justamente argumentó a favor de esta pretensión prestacional
combinando el artículo 15 de tutela judicial efectiva y el 166. En cuanto a la materia de condición administrativa, la conducta estatal omisiva. ¿Sí? El Estado no realiza determinada cosa, yo quiero que me la realice. ¿Sí? Porque considero de que la Constitución me ampara en eso. ¿Sí? Bien, pretensión meramente declarativa o pretensión declarativa de certeza. Bueno, a ver, es un proceso contencioso administrativo especial. Justamente esta pretensión meramente declarativa o pretensión declarativa de certeza pretende un pronunciamiento clarificatorio con fuerza de cosa juzgada. ¿Sí? Hay incertidumbre, duda, inseguridad respecto de una situación jurídica, respecto a la existencia o inexistencia de una situación jurídica. ¿Qué significa esto? No se asusten, ahora lo vamos a ver con un caso. Lo cierto es que la pretensión meramente declarativa o pretensión declarativa de certeza tiene una función netamente preventiva. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si bien existe un caso, lo que yo pretendo es que el juez solamente se expida respecto a la certeza o no de ese caso. ¿Sí? O sea, a ver, la finalidad que tiene la pretensión meramente declarativa o declarativa de certeza es justamente decirle al juez, yo tengo una duda total respecto a esta situación jurídica. Un ejemplo, materia tributaria que se ve mucho, es yo no sé si soy contribuyente o no respecto de los ingresos brutos. Yo no sé si a mí me corresponde pagar o no la tasa de servicios urbanos. ¿Sí? Entonces, hay duda, hay inseguridad, ¿sí? Hay una hipótesis razonable. Entonces, yo lo que le voy a pedir al juez es que me resuelva esa duda. Lógicamente, yo no le voy a ir a pedir al juez, le voy a llevar un jean y le voy a decir si este jean es negro o si es azul negro. No, realmente tiene que ser un caso originado en una actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas. ¿Se entiende? O sea, hay una duda razonable basada en la incertidumbre, justamente. El caso que les digo dije de materia tributaria es muy normal. Yo no sé si soy contribuyente, yo no sé si tengo que pagar determinada tasa porque no sé si mi actividad que yo realizo todos los días se adecua a que yo tenga que pagar un determinado impuesto. Bueno, entonces yo le pido al juez que me diga si yo lo tengo que pagar o no. ¿Sí? Otro típico caso para una pretensión meramente declarativa es hay un contrato administrativo y hay una duda razonable respecto a una de las cláusulas, yo le voy a pedir al juez que me resuelva esa duda. Le voy a pedir al juez que me diga realmente o que me interprete qué es lo que dice esa cláusula. ¿Sí? Ese es el objeto de este litigio, nada más. No es una pretensión de condena, es una pretensión declarativa, y por eso se le agrega el meramente, como para acentuarla más y diferenciarla más de una pretensión de condena. ¿Bien? ¿Se entiende un poco? Sí, sí, es re claro eso. Bueno. ¿Cuál es el cauce procesal de esta pretensión meramente declarativa? Bueno, esta pretensión está regulada en el CPCC. Está regulada en el artículo 3. Perdón, Leo, perdón. Si vos decís que en esta pretensión meramente declarativa no hay conflicto, ¿estaría bien expresado? En realidad, es muy interesante la pregunta que haces. El conflicto lo genera la propia incertidumbre. ¿Por qué? Porque, lógicamente, y esto que no te dije, y ahora lo voy a decir porque me vino bárbaro la pregunta que haces. ¿Cuál es, y ahora igual lo vamos a ver, cuál es uno de los presupuestos de esta pretensión meramente declarativa? Bueno, justamente, que haya un interés jurídico concreto y haya un daño que pueda ser inminente. ¿Sí? No hay un daño actual. Por eso dice que tiene función preventiva. No hay un daño actual, pero hay un daño que puede ser inminente. Hay un daño que si el juez no me resuelve esa duda, se me puede generar. Bien, entonces, el conflicto está ahí, está latente, producto de esa duda o esa incertidumbre. ¿Sí? Si el juez me resuelve esa duda, se resuelve el conflicto, sea para bien o para mal. ¿Se entiende? Sí, sí, es un potencial. Exacto. Hay un daño, igualmente, ese daño tengo que probarlo de que se puede generar. O sea, yo lo que le tengo que demostrar al juez es, juez, si usted no se expide sobre esta duda, esta incertidumbre, se me va a generar un daño. Tengo que demostrarle que ese daño va a ser inminente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cuando lo vemos con los presupuestos. Pero como vos decís, se puede decir que es potencial. Es justamente preventivo. Prevención de un daño mayor. ¿Sí? Bueno, el cauce procesal está dado por el 322 del CPCC.
El 322 regula la acción meramente declarativa, y en el artículo, en el párrafo 2 y 3, dice que el tipo de proceso queda a elección del actor, ¿sí? Lógicamente esto también depende de cómo el juez considere que es el proceso más adecuado para poder encarar la pretensión declarativa, la declarativa certeza, y así lo resuelva, en función de la naturaleza del litigio y de la prueba que haya sido solicitada. Bien. Requisito de procedencia. En primer lugar, estado de incertidumbre, ¿sí? Este estado de duda, estado de inseguridad, ¿sí? Respecto de una situación regida por el derecho público y por el derecho administrativo. Bien. La persona que más sabe explicar esta pretensión declarativa de certeza es el doctor Isach, una de las personas que más sabe, que lo van a atender en día lunes y martes hablando sobre medidas cautelares y amparo. Él escribió muchísimo sobre la pretensión declarativa de certeza y es algo que le apasiona. ¿Bien? Estado de incertidumbre. Existencia de un interés jurídico suficiente. Lógicamente yo le tengo que demostrar al juez por qué yo en realidad soy legitimado para deducir esta pretensión. Le tengo que demostrar de que hay un daño potencial, como vos decís, Viviana. Hay un daño que puede ser inminente. Lógicamente yo tengo que acreditar un interés jurídico suficiente. ¿Sí? Otra cosa, esta pretensión meramente declarativa no puede ser en abstracto. ¿Sí? Tiene que haber un caso concreto, una situación jurídica concreta. Yo no puedo pedirle al juez que se expida, no, interpretame esta norma porque no la entendí. No, tiene que haber un caso concreto. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no puede ser sobre cuestiones meramente académicas, ¿sí? Resolver conflictos meramente académicos. No, tiene que haber un caso concreto donde yo me vea afectado de esa duda o de esa incertidumbre. Por eso se habla de un interés. ¿Sí? Que la cuestión objeto de aclaración se encuentre regida preeminentemente por normas de derecho público o administrativo, lógicamente, si no estaríamos hablando de una acción civil y comercial. Y el pronunciamiento habrá de referirse a una relación o situación jurídica regida también por el derecho administrativo. Si no, nuevamente estaríamos hablando de una cuestión civil y comercial. Bien, sigamos. Presupuesto de admisibilidad. ¿Hay que agotar la vía administrativa? ¿Quién se anima? ¿Sí, no? Invente. Creo que no, pero... Bien, depende. No hay que agotar la vía administrativa. No hay que agotar la vía administrativa porque justamente estamos hablando de un caso que se tiene que resolver lo más pronto posible. Si me pidiera agotar la vía administrativa no tendría sentido. No hay que agotar la vía administrativa. Hay que, si fuera un caso de naturaleza tributaria, ¿tengo que efectuar el pago previo? Sí. Sí. No. ¿Por qué no? Porque como les dije al principio, cuando les dije los recaudos de la pretensión anulatoria, hay dos excepciones. ¿Sí? Que se pruebe la afectación al acceso a la justicia, ¿sí? Y la pretensión meramente declarativa. Es una de las dos excepciones. Acá está, mira. Supuesto de negación de justicia y pretensión meramente declarativa. No tengo que efectuar el pago previo porque lo establece el artículo 19, inciso 3. Solo por eso. ¿Bien? En el resto de los casos en materia tributaria tengo que realizar y efectuar este pago previo. Entonces, es una excepción establecida por el Código Contencioso en el artículo 19, inciso 3. ¿Tengo un plazo de caducidad para interponer esta demanda? La respuesta es que no. Bien, entonces, tenemos un caso de demandabilidad directa, ¿sí? En los cuales tampoco tengo que efectuar el pago previo porque está establecido así por la ley. Estos son los presupuestos de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza. Respecto a si se pueden dictar medidas cautelares, si bien nos van a ver con el doctor Isach la semana que viene, la respuesta es que sí, y muchas veces son interesantes las medidas cautelares que se pueden dictar en el marco de este proceso. Obviamente, la cuestión de fondo va a ser resuelta con la sentencia. ¿Sí? ¿Qué me va a decir el juez en la sentencia? ¿Va a despejar el estado de incertidumbre o duda actual sobre esos derechos o relaciones jurídicas? ¿Sí? Esto, una pretensión declarativa. ¿O va a alejar la amenaza o peligro eventual? ¿Sí? Por daño potencial. Mirá, acá trajimos, Viviana, el daño potencial que hablábamos. Sobre situaciones jurídicas conflictivas. ¿Sí? Acá hablamos de una resolución meramente declarativa. Lo cierto es que lo que va a resolver el juez es ese estado de duda, ese estado de incertidumbre que existe, y de esa forma va a intentar evitar ese daño potencial si así resulta de las constancias del proceso. ¿Bien? Bueno,
Bueno, acá tenemos algunos casos. Acá tenemos una duda generada por una ley, la ley 14.394, respecto del impuesto inmobiliario complementario, ¿sí? Y se planteó la inconstitucionalidad. El artículo 3 del Código Contencioso, que no le dije, establece que se pueden plantear inconstitucionalidad de norma, ¿sí?, sin que se desplace la competencia contencioso administrativo. Es decir, dentro de cualquier pretensión yo puedo plantear la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, de una ordenanza, ¿sí?, porque el artículo 3 lo prevé. Yo puedo plantear la inconstitucionalidad y además la impugnación o lo que yo considere. Bien. Y el otro es respecto a un tema de ingresos brutos. Sigamos porque no vamos allá. Pretensión de cesación de vía de hecho administrativa. Bien, quedan dos. Cesación de vía de hecho administrativa y amparo por. Cesación de vía de hecho administrativa. ¿Alguien se acuerda que es una vía de hecho? Con sus palabras, ¿eh? ¿Quién se anima? Micaela, te veo con ganas de decirlo. ¿Fabiana? Bueno, vamos a ir a ver lo que dice el decreto ley. El decreto dice que la administración pública no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de fundamento jurídico. Es decir, es cuando la administración, ¿sí?, simple palabra, realiza la actuación material sin que haya un acto o una norma jurídica que lo sustente, ¿sí? Es decir, estamos en presencia de una actuación material sin que haya un acto o una norma jurídica que lo sustente. Estamos en presencia de una vía de hecho. Bueno, lógicamente, la pretensión de cesación de vía de hecho administrativa pretende cesarla, ¿sí? Por eso es un proceso sumarísimo, como vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué dice la doctrina? Bueno, esto lo vamos a pasar. Vamos a ver a qué dice la Corte. Antes del 2002, en el régimen anterior, respecto a la pretensión de cesación de vía administrativa, no estaba contemplada. No estaba contemplada, lógicamente, porque simplemente había un carácter revisor. Como vimos la clase pasada, solamente prácticamente se podía interponer una pretensión anulatoria en el régimen anterior, antes de 1994. La impugnación de los actos administrativos, ¿sí? Era un régimen, el Código Varela, de hecho, era un régimen extremadamente formal. Después del año 2002, y especialmente con la causa Chacur, se empezó a admitir la cesación de vía de hecho administrativa y se delimitó el cauce formal, ¿sí? Se empezó a contemplar los casos en los cuales la administración, ¿sí?, establecía operaciones materiales que generaban grandes afectaciones a los derechos subjetivos y a las garantías de los individuos. Lógicamente, si hay una vía de hecho, hay una afectación, ¿sí? Hay un daño que se genera por consecuencia de esa vía de hecho, ¿sí? La mayoría de las veces. Bueno, ¿cuál es el trámite de esta vía de hecho? El artículo 21 del Código Contencioso establece los presupuestos. ¿Hay que agotar la vía administrativa? Bueno, acá no les voy a hacer adivinar porque se lo puse. ¿Hay que agotar la vía administrativa? La respuesta es que no. El artículo 21 establece que no es necesario agotar la vía administrativa para plantear una cesación de vía. Esto es lógico. Si yo tengo que agotar la vía, o sea, si yo ante una vía de hecho, le tengo que pedir a la administración un reclamo previo, ¿sí? Imagínense lo que puede demorar. Ya la vía de hecho, ya hay tres vías de hecho juntas, ¿sí? No es coincidente con la urgencia de una vía de hecho con la necesidad de agotar la vía. ¿Hay plazo de caducidad? Sí hay plazo de caducidad. ¿Sí? Como en la pretensión anulatoria, o cuando se realiza alguna otra pretensión conjuntamente con la pretensión anulatoria, hay plazo de caducidad. ¿Cuándo el mismo plazo? El plazo de 90 días hábiles judiciales, ¿sí?, desde que el individuo, el afectado, toma conocimiento de esa vía de hecho administrativo. Hay plazo de caducidad en la pretensión de cesación de vía de hecho administrativo. Y respecto al trámite, el trámite procesal es el del artículo 496 del CPCC. ¿Qué es esto? El proceso sumarísimo. El proceso de conocimiento más abreviado que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Por eso es un proceso que es rápido y bastante efectivo. ¿Sí? Esto es el trámite previsto para la pretensión de cesación de vía de hecho administrativo. Y respecto a la sentencia, la cesación de vía de hecho controvertida. El juez resuelve la cesación de hay o no hay cesación de hay o no hay vía de hecho administrativa. Y en caso de que hay, solicita el cese. ¿Sí? No hay otros posibles variables de la condena. Bien. Bueno. Acá tenemos algunos casos de cesación de vía de hecho administrativo. Por ejemplo, cuando
Típico caso de cesación de vida de hecho administrativo. Yo tengo un beneficio previsional, yo tengo una pensión, por ejemplo, el IPS, ¿sí? Y de un día para el otro voy al cajero, voy a ver si me depositan el sueldo y veo que si yo cobraba 30.000 pesos, hay 20.000. Miro el resumen, descuento por retención por el IPS. Es decir, le debita a una persona, por ejemplo, una suma de su beneficio previsional sin que haya sido notificado un acto administrativo que así lo disponga. ¿Sí? Hablamos de existencia de acto administrativo o incluso de la notificación del acto administrativo. Capaz que existe el acto administrativo, pero si no es notificado, es una vía de hecho. ¿Sí? Esa persona no estaba en conocimiento de ese acto administrativo. ¿Sí? Y no estaba en condiciones de poder hacerse efectivo. No se podía ejecutar. Entonces, de esa forma, esto es típico caso. Acá vemos también, creo que era una docente, en el otro caso, que de un día para el otro también le retuvieron una suma de sus saberes docentes, así, porque sí, sin que haya un acto o una norma que esa actuación material se sustente. ¿Bien? ¿Se entiende vía de hecho? ¿Cesación de vía de hecho? Claro, si vos interponés este recurso está bien, ¿no? En el plazo de caducidad lo das como que lo aprobás, por eso es importante la caducidad. Exactamente. Es un plazo que determina el código. Mira, te voy a decir el título. Plazo para deducir la pretensión. Artículo 18, según la ley 13.101. ¿Sí? 90 días contado de la siguiente manera. Y ahí habla justamente de la cesación de vía de hecho desde que fuera conocida por el afectado. ¿Sí? Es una forma del propio consentimiento de los actos administrativos, ¿no? O de la actuación administrativa. Por eso establece un plazo de caducidad. Igual como vieron, el plazo de caducidad, y van a leer obviamente el artículo 18, se establece para la pretensión anulatoria y para la pretensión de cesación de vía de hecho. No mucho más. ¿Sí? Después hay que ver cada supuesto, pero en esos dos casos está previsto el plazo de caducidad. Lógicamente, cuando se plantea una pretensión anulatoria conjuntamente con otras, se aplica los recaudos de la pretensión anulatoria. Justamente, ¿por qué? Para que no se sorteen los recaudos de la pretensión anulatoria pretendiendo establecer otra pretensión. ¿Bien? Bueno, vamos a la última y después vemos el cuadrito comparativo de los procesos ordinarios y procesos sumarios que les hice y estamos. Amparo por mora. ¿Quién se anima a decir con sus palabras qué es el amparo por mora? A ver, ¿o qué se imaginan que es el amparo por mora? Tenemos unos minutos, así que... ¿Se efectúa antes de que se declare el silencio de la administración? Similar. Una opción. Pero sí. A ver. Amparo por mora es, lógicamente, cuando no la administración no dicta el acto que yo pretendo que dicte dentro de los plazos previstos por la ley, o si no hubiera un plazo dentro del plazo razonable. Vamos a buscar un concepto. El amparo por mora es una acción judicial sumarísima, ¿sí? Los plazos son súper abreviados, contra la administración pública con motivo de la ilegítima omisión en el desarrollo y o culminación de un procedimiento administrativo, ¿sí? Ante una inactividad formal por parte de la administración. La administración dentro de un procedimiento administrativo, siempre dentro de un procedimiento administrativo, la administración dentro de un procedimiento administrativo no dicta el acto, ya sea un acto de trámite, un acto interlocutorio, un acto definitivo o un acto que se expida sobre los recursos administrativos, no dicta ese acto administrativo dentro del plazo previsto en la ley. Y si no hay un plazo previsto, dentro de un plazo razonable. Entonces, si no deduce, si no resuelve la administración, yo puedo interponer este amparo por mora que es una pretensión de orden judicial de pronto despacho. ¿Sí? Yo le pido a la administración que me resuelva eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí relacionado con lo que vos dijiste, Micaela, yo, ante la omisión formal de la administración en resolver en dictar ese acto administrativo, yo tengo dos chances. La configuración del silencio, ¿sí? Si yo meto un pronto despacho en sede administrativa, pasan 30 días y no resuelve, yo puedo, por ejemplo, impugnarlo, ese acto administrativo, porque lo considero denegatorio. ¿Sí? La configuración del silencio, que el silencio está en el 16, ¿sí? O la otra posibilidad, cuando digo O, es IO, porque yo puedo configurar el silencio y a su vez meter un amparo por mora. ¿Bien? O iniciar el amparo por mora justamente porque yo quiero que me resuelva la administración. Entonces,
interpongo el amparo por mora justamente ante el vencimiento del plazo previsto por la ley para que la administración... ¿Sí? Ese es justamente el objeto del amparo por mora. La orden judicial de pronto despacho de las actuaciones administrativas en el estado en que se encuentra. Bien. Bueno, la regulación del amparo por mora, como lo vimos, está en el inciso 6 del artículo 12, ¿sí? La orden judicial de pronto despacho, pero el trámite y la sustanciación de este proceso está en el artículo 76 del Código Contencioso Administrativo, que ahora vamos a ver a continuación. Es decir, tiene un proceso específico en el 76 del Código. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay que agotar la vía administrativa? Lógicamente no. ¿Justamente por qué? Porque la administración no me resuelve lo que yo quiero que me resuelva. Así que no hay que agotar la vía administrativa. ¿Hay plazo de caducidad? No. Si la administración está en mora, imagínense que me pongan mora a mí para deducir esta pretensión. No. Justamente el que está en mora es la administración y no soy yo el que está en mora para presentar esta demanda. Así que, lógicamente, no hay que agotar la vía administrativa y no hay plazo de caducidad. Sustanciación. Este es el artículo 76 que les comento que regula el amparo por mora. ¿Cómo es esto? Yo presento la demanda del amparo por mora y lo que presento, el juzgado no me va a pedir que yo haya presentado un pronto despacho. ¿Sabe lo que me va a pedir? Que yo presente copia del reclamo previo, o sea, copia de las actuaciones administrativas. Porque yo le tengo que mostrar al juez que hay una mora por parte de la administración. Entonces lo que presento conjuntamente con la demanda es la documentación, la copia de las actuaciones administrativas. El juez lo primero que hace es se expide sobre su admisibilidad y le pide a la administración, a cualquiera, al IPS, al Ministerio de Seguridad, a la Dirección General de Cultura, a la Municipalidad, a quien sea, ¿sí? En ese caso, le pide a la autoridad administrativa que en un plazo no mayor de 5 días informe sobre las causas de la demora aducida. Se le pide un informe, ¿sí? Un oficio. Ahora la mayoría son por oficios electrónicos, teniendo en cuenta que la mayoría de los organismos públicos tienen domicilios electrónicos. Contestado ese informe o vencido el plazo de 5 días para hacerlo, el juez resuelve directamente acerca de la mora. ¿Sí? En caso de que constate que hay una mora por parte de la administración pública, lo que dice es, administración pública resuelva. ¿Sí? No se va a meter en el fondo de la cuestión. Le va a pedir solamente que resuelva. No le va a decir que vaya para acá o que vaya para allá. Le va a decir, administración pública resuelva, usted está en mora. ¿Bien? Después, si obviamente el acto es denegatorio, podrá promover la pretensión anulatoria. ¿Sí? O la pretensión anulatoria con restablecimiento de derecho o pretensión indemnizatoria. Pero el objeto del amparo por mora es la orden judicial de pronto despacho. ¿Sí? Si considera el juez que no están vencidos los plazos, va a rechazar el amparo por mora. ¿Sí? Ahora, si considera de que vencieron los plazos previstos por la ley, o un plazo razonable si no están previstos, le ordena a la administración que resuelva. Nada más. No se mete en el fondo de la cuestión. ¿Bien? Eso es muy importante. Respecto a los recursos, las resoluciones que se dictan en el marco de amparo son irrecurribles justamente para que sea un proceso ágil y la sentencia es susceptible de reposición dentro de los 3 días de notificada mediante escrito fundado. Esto de que es susceptible de reposición, lo cierto es que sea susceptible de reposición no significa que no sea susceptible de apelación. De hecho, yo en mi vida nunca vi una reposición respecto a una sentencia de un amparo por mora. Siempre se apela. Una apelación de una sentencia definitiva. De hecho, ayer estaba hablando con el doctor Saldanini y me comentó de que por primera vez había visto una reposición sobre una sentencia de un amparo por mora. Así que, por lo general, se apela y va a cámara y resuelve la cuestión de la sentencia, ¿sí? El fallo. Ahora les voy a mostrar un caso. Bueno, el último modelo que tenemos acá es justamente contra la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires de Contralba, atento a haber transcurrido un tiempo mucho más que razonable sin una resolución y teniendo en cuenta los eventuales perjuicios de la situación puede generar, solicito orden judicial de pronto despacho dirigida contra ARMA. ¿Sí? En ese caso se notifica al fiscal de Estado, como vimos en la clase pasada, el fiscal de Estado tiene la representación estatal de todos los organismos de la administración pública provincial. ¿Eso recuerdan que vimos? Bueno. Un típico ejemplo de amparo por mora. Y acá les traje la parte resolutiva del fallo que ordena hacer lugar a la pretensión de amparo por mora y le ordena al ARBA que resuelva en el plazo de 20 días. En este caso era un tema de repetición y hace cita del expediente administrativo. ¿Sí?
Así que bueno, espero que se haya entendido el tema del amparo por mora. Es un proceso bastante ágil, muy, muy útil, mucho, no muchos abogados lo saben hacer. Hay mucha mora en cuanto al Ministerio de Seguridad y ARBA, muchas causas de ese estilo. Así que bueno, nada, espero que se haya entendido eso. Por último, y para cerrar y para dejarlos tranquilos, les traje un cuadrito comparando el proceso ordinario y el proceso sumario. El proceso ordinario es el proceso típico. Proceso pretensión restablecimiento de derecho, pretensión indemnizatoria, pretensión anulatoria, salvo que sea de los procedimientos, de los procesos sumarios específicos que establece y que les dije en su principio cuando les expliqué anulatoria, impugnación de sanción en materia de empleo público, impugnación de resoluciones de la, del colegio de colegios profesionales, impugnación de resoluciones de la caja de previsión social, ¿sí? O sea, tenemos estas dos posibilidades, proceso ordinario y proceso sumario. El plazo de caducidad, si es que hay, es de 90 días hábiles judiciales para el proceso ordinario y 60 días para el proceso sumario. Traslado de demanda. En el proceso ordinario es de 45 días. ¿Sí? Yo le doy traslado a la demandada, ¿sí? al Estado, por 45 días. En los procesos sumarios, por 20 días. En el proceso ordinario hay audiencia del artículo 41. ¿Qué es esto? Una audiencia donde se fijan los hechos y se pruebe la prueba. Es una audiencia que toma el juez, ¿sí? Y justamente se hace un detalle de todos los hechos de la demanda, de la contestación de demanda, de la presentación de terceros, y se provee toda la prueba que se considere pertinente en función de los hechos que son conducentes. Es como una audiencia preliminar en el fuero civil, sí, digamos, ¿no? Algo así, que está posterior a la contestación de demanda. O sea, cuando contestan la demanda en todas las partes, y se dieron los traslados de la documentación y todo eso, se fija esta audiencia el artículo 41. Hoy en día, nosotros la estamos haciendo por escrito, porque por tema de pandemia no la hacemos presencial, pero cuando la hacemos presencial las toma el juez. La toma el juez con todas las partes presentes. Los hechos antes se leían, ahora no se leen, se publican unos días antes de la audiencia para que todas las partes lo puedan ver por la mano, y en la audiencia se provee la prueba de todas las partes, ¿sí? Y se discute a ver cuál es pertinente y cuál es no. En el proceso sumario no hay audiencia del artículo 41. Proceso ordinario tenemos amplitud de prueba. Prueba pericial, prueba informativa, prueba documental, prueba en poder de terceros, prueba testimonial, todo tipo de prueba, ¿sí? Que se rige básicamente por el CPCC. El proceso sumario es solo la prueba documental y la relacionada con los expedientes administrativos, ¿sí? Entonces, vean que es un marco bastante limitado. La impugnación de las sanciones por la ley de defensa del consumidor, que les hice referencia a la clase pasada, o sea, un juez de falta sanciona a un proveedor, ¿sí? A una empresa, porque infringió la ley de defensa del consumidor, se impugna judicialmente a través de un proceso sumario de legitimidad, ¿sí? Ese acto administrativo sancionatorio por parte del juez de falta se discute en un proceso sumario de legitimidad. Antes era una pretensión anulatoria, pero demoraba mucho tiempo, y en el 2012-2013 se modificó y a partir de ahora es proceso sumario. Además, la prueba de esos expedientes es netamente el expediente administrativo, las actuaciones administrativas. Cambia el tema de las excepciones. En el proceso ordinario, las excepciones se establecen dentro de los primeros 15 días del plazo para contestar la demanda. ¿Sí? El plazo para el traslado de demanda es por 45 días. Dentro de los 15 primeros días se pueden oponer excepciones. En cambio, en el proceso sumario, al ser menos días lo del traslado de demanda, se tienen que plantear conjuntamente con la contestación de demanda. En el proceso ordinario, una vez que se produce toda la prueba producida, ¿sí? Termina toda la prueba, se ponen los autos en secretaría para que, en el plazo común de 10 días, las partes presenten el alegato. ¿Sí? En el proceso sumario, como no hay audiencia del 41 y la única prueba es la documental y los expedientes administrativos, una vez que se contesta la demanda o vence el plazo para contestarla, se confiere directamente vista a las partes para que en el plazo de 5 días presenten el alegato. ¿Sí? Como ven, es mucho más abreviado. Se simplifican plazos y se simplifican etapas procesales. Y por último, la sentencia en el proceso ordinario se dicta dentro del plazo de 60 días y del proceso sumario dentro del plazo de 30 días. La mitad, prácticamente. Así que bueno, nada. Hasta acá tenemos la clase de hoy. A ver, espérenme que los perdí. Acá está. Bueno, tengo unos minutos para dudas, preguntas, alguna cuestión que quieran charlar. ¿Se entendió? ¿Alguna pretensión les costó más entender? Leo, una pregunta con respecto al amparo por mora, ¿no?
Y en cuanto a las pruebas, ¿son similares al proceso sumario? ¿A la presentación de las pruebas? En realidad la prueba es la prueba documental. O sea, lo que yo le tengo que probar al juez, le tengo que acompañar las actuaciones administrativas, nada más. La copia de las actuaciones administrativas, lógicamente sin el acto, porque el acto no está, lo que yo justamente tengo que probar es que yo inicie un reclamo en tal fecha, desde tal fecha está para dictar el acto, y la administración no dictó el acto. ¿Sí? Eso es en el amparo por una, nada más. El informe que se le pide a la autoridad administrativa, dentro del plazo de 5 días, es para que la administración se expida. Lo que puede decir la autoridad administrativa es mentira. Este amparo por más es una mentira. Yo dicté el acto. Lo que pasa es que no lo acompañó con la demanda. Y acompaña el acto con la fecha, la firma y todo. O dice, no sé qué pasó, no llegué a dictarlo. Bueno, que no suele suceder. Lo que sucede mucho, y me viene bien esto que me decís, Viviana, para hacerle un comentario de la práctica, es que durante el curso del amparo por mora, del trámite del amparo por mora, que es muy corto, muchas veces la administración resuelve. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Presenta un escrito, la administración, diciéndome, yo ya resolví, ya cumplí, ya dicté el acto administrativo, denegatorio o confirmatorio del reclamo del actor. ¿Sí? Resuelve durante el curso del amparo por mora. ¿Qué pasa con ese proceso? Bueno, nosotros lo declaramos abstracto. Declaramos abstracta la cuestión litigiosa. No tenemos nada que ordenarle porque ya se dictó. Lo que hacemos es, por lo general, si había, digamos, una mora, le imponemos las costas. Se le imponen las costas justamente porque tuvo razón para demandar el actor en ese proceso. Entonces, esa es la forma un poco de apercibir la administración por la mora. En estos amparos por mora, hace unos años, la regulación en ius eran 20 o 25 ius. Muchísimo para estos amparos por mora, son 3 presentaciones. Después se modificó la ley de amparo y en el artículo 20 bis de la ley 13.928 se dispuso que son 5 ius. Pero igualmente son muchos procesos que a los abogados les conviene porque son 3 o 4 presentaciones, tengo que nada más digamos, demostrar de que se vencieron los plazos y de esa forma se dicta sentencia. Son procesos muy rápidos, chicos, muy rápidos. La sentencia, de hecho, nosotros la sacamos en 10, 15 días. Normal, o sea, 2 semanas. Obviamente muchas veces se acumula, pero esa es un poco la idea. ¿Está Viviana? ¿Te confundiste con alguna otra o estaba bien? No, era una duda cuando hablaste del sumario. Esta bien. Perra, vos tenés un gatito, yo tengo una perra que no para de ladrar. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna pretensión? ¿Se entendió? Yo no lo voy a ver hasta el parcial. Estudien la ley 12.008, no estudien de memoria, no les voy, las preguntas que voy a hacer van a ser prácticas, ¿sí? Porque yo quiero que aprendan los casos concretos. Mis preguntas van a ser prácticas. Así que no estudien de memoria la ley 12.008, sí ordénense como está establecido. Son 77, 78 artículos. ¿Sí? Ordénense los artículos que vimos en la clase anterior, el artículo 1, 2, 3, 4, 13 de legitimación, ¿sí? Con el artículo 12 que vimos ahora y los distintos artículos, ¿sí? Y traten de razonarlo. ¿Sí? Traten de razonarlo, que yo más que nada, mis preguntas van a estar apuntadas a eso. A que ustedes razonen, ¿sí? Y sepan qué acción interponer ante determinado caso y sepan cuáles son los recaudos o los requisitos que se deben cumplir para esa pretensión. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que aprendan eso. Así el día de mañana ustedes se reciben, llega un cliente con que lo cesantearon en su trabajo, en su escuela, y sepan qué es lo que tienen que hacer, o por lo menos para dónde tienen que apuntar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más, chicos? Bueno, nos despedimos. Estudien, éxitos. Y un gusto, profe. Chao, gracias. Gracias a ustedes.